Once upon a time, 30 years ago, a British linguist Helen signed up her 4-year-old daughter to learn violin from a teacher of the Japanese method, called the Suzuki method. El Endoron es un sistema que permite aprender inglés de una manera natural. The little girl was delighted with her violin classes. The mom was inspired by the method and developed her own way of teaching English to young children. Helen Doron tiene dos pilares fundamentales, la repetición y los refuerzos positivos. Por un lado, los profesores están altamente preparados para aplicar el método y sacar el mayor provecho a las actividades que realizan con los niños. Y por otro lado, estas actividades están adaptadas a los distintos niveles de maduración de los niños, sin darse cuenta de que lo están haciendo de una manera natural. Primero entienden, luego hablan y por último escriben, como sucede con su lengua materna. She said to herself, if children hear something again and again, the teacher positively reinforces them, they play and have fun together, they will learn better and faster. Los niños quieren jugar y por eso quieren venir a aprender con nosotros. Es importante que los niños se lo pasen muy bien. I am Sandra. Who are you? Very good, Valeria. Well done. Very good. So, hello, Valeria. Hello, Valeria. Detrás de cada juego o actividad hay un estudio pedagógico muy importante. Tenemos los animales para que ellos vayan cogiendo las diferentes texturas, para que vean y cojan vocabulario. Todos los materiales están hechos por nosotros y son para que los niños aprendan las diferentes partes de la cara, del cuerpo, las diferentes texturas, para que ellos hagan ruido, para que vean todos los materiales, para que ellos mismos empiecen a ver el distinto vocabulario que se empieza a aprender con ellos. One of the things that she realized was that she could teach kids to speak and understand before they begin to read and write. Even babies can learn this way. Elegir esta escuela es ayudar a tus hijos a que aprendan y conozcan bien un idioma, que les va a ayudar a desarrollarse en su futuro. Teachers of Helen Doron use all our creativity to teach all the courses represented here. English for Infants, Fun with Fluke, Jump with Joey, Botty the Robots teaches in English, Forward World. We give children a possibility to hear English on a daily basis, to feel it, to touch it, and to visualize it. Even grammar is taught in a very interesting and exciting way. So, Helen recorded some songs, rhymes and stories and began teaching. The kids loved it. They loved it so much that Helen decided to continue working and came here to stay. Touch the ground.